¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Silent Hill. Después de haber grabado, continuamos. Soy Gabo y otro gameplay de terror. Les voy a traer el mejor comentario que puedan ver oír en sus vidas. Ver el gameplay y oír en sus vidas. Creo que en este redondo tengo que poner esos zumos de lata. Ay, pero no me van a dejar poner ahora estos mens. Hay algún tipo extraño de basura. Entonces tengo que empujar con esto. Perfecto. Y en el piso, en el primer piso, donde está toda la basura, ahí hay que ir a recoger. A ver qué es. Uy, cuidado. Puto monstruo. ¿Qué es esto? La bolsa de basura está rota y el contenido esparcido por todas partes. Tengo una moneda anciana. ¿Qué es esto? Una revista del corazón, ¿eh? La policía anunció hoy que Walter Sullivan, que fue arrestado el día 18 de este mes por el brutal asesinato de Billy Locane y su hermana Miriam, se suicidó en la celda de la prisión en la madrugada del 22. Según la declaración de la policía, Sullivan se clavó una cuchara sopera en el cuello. Cuchara. Cortándose la arteria carótida. Cuando el guardia lo encontró, Sullivan ya había muerto, desangrado y tenía la cuchara hundida 5 centímetros en el cuello. Un viejo compañero de la escuela de Walter Sullivan de su ciudad natal, de Pleasant River, dijo: "No parecía un tipo capaz de matar a niños. Pero recuerdo que justo antes de que lo arrestasen estuvo diciendo cosas extrañas como: está tratando de matarme. Él trata de castigarme, el monstruo, el demonio rojo. Perdonadme. Yo lo hice, pero no fui yo. El compañero de escuela en el de ahora que lo pienso, creo que estaba algo loco". Ay, no me digas, papacho. Y ahora, moneda de anciano, pero no tengo dónde poner esas monedas. Si tengo la llave de una escalera de emergencia, entonces tengo que buscar una escalera de emergencia. Llave de la escalera de emergencia. Es que está bien raro el juego. No sé por dónde tengo que ir. Por allá es lo mismo, ¿no? Allá hay algo, pero no se puede llegar a esa parte. A ver, le tiraré por aquí, la investigada. Esa cámara no me gusta. Están esos tipos. Me caigo, muero. Ahí es. Nomás el gasito a la derecha, pero no había nada, no hay dónde. Aquí una como reja, pero nada que ver. No hay nada ahí. Uf. Joder. Malo cuando no sabes dónde tienes que ir, no es tan lineal, ¿no? Pero la cagué.
Me echo a agarrar casi. Casi me hago agarrar. ¿Aquí era o no era aquí? ¿Por qué vuelves a revivir? No había nadie ahí, pero se me hace sospechoso que no haya nada. Llave, escalera de emergencia. Las únicas escaleras son estas. Ok. No hay nada aquí. Cansadito. Moneda grande grabada con el rostro de un anciano, la cogida de la rampa de la salida de basura. Del vestíbulo a la escalera de emergencia. ¿Dónde es el vestíbulo, pero? Me acongoja no saber eso. Es a grabar. ¿Por qué? Porque ya lo... En serio, no sé si ir por ahí. Las que están tachadas que ya no se puede ir ni de pedo. Ah, ya después. Allá es. Ay, mierda, esa música. Tengo que salir del departamento por ahí. Ay, mierda. Después en el pasillo vamos a ver qué hay. Está muerto. Está muerto. ¿Y por qué? Justo esa música ahí. Uy. Por aquí al fondo es. Estas. Es. Puta, gracias. Qué jodido. Jodido, brother. Por lo menos ya he dejado atrás todo. Fuera de la puerta. Quizás la derribaron cuando construyeron el edificio de al lado. Creo que puedo entrar al edificio de al lado si entro por la ventana que tengo delante. Vale, salta. Salta, amigo. Bien apegada a sus ventanas. Como para que te roben o para tener amante, ¿no? Qué grave. Aquí no voy a tener el mapa, ¿no? ¿O sí? Tengo el mapa de esta zona. Claro, obviamente. Ahora aquí como que hay que jugársela, ¿no? ¿Qué dice? Que una cama vieja y rota. Macho, macho. Caca. Caca. Sacarse, aunque esté lleno de mierda. Puta, qué asco. Seguro otro medallón. Parece una cartera. Cartera, contiene algo parecido a una nota. Ay, mierda, ¿por qué?
Aquí hay una caja fuerte. Súper rarísimo. Mira cómo suenan los vidrios. Bueno, vamos a abrir esta caja fuerte. ¿Dónde está la nota? No jodas. ¿Dónde está la nota? No me ha anotado el código. No puede ser. No puede ser, y ahora, ¿cómo voy a ver? Puta, qué hueva. No me ha anotado el código. Está en el baño. Pero no me ha anotado. Ahora sí. Hijo de tu pinche madre. ¿Cómo hay que hacer ahora? Ese es el código de la caja fuerte, ¿no? Dieciséis es mayor, mucho mayor a 09. Puta, esos pinches acertijos de mierda, qué jodida. 16 es mucho mayor a 9. 10 veces es mucho mayor. Y 9 es menor a 04, mayor a 16. ¿Por dónde voy? Ay, la misma mierda. Me estoy trabando aquí, perdón. Tengo que poder abrir esto, pero... 16 es mucho mayor a 09. 16 a la derecha. ¿09? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, 9. 04. No pasa nada. De 16 empezamos. 9 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. 4 a la izquierda y 16 a la derecha. Nada. Puta, no entiendo ni mierda ese acertijo. Ay, che. 16. Pues 09. No hay 4.
¡Qué despute! Cuatro. Dieciséis. Nueve. Ah, la cagué. 16. Ay, la cagué otra vez. 9. ¡Puta! 16. Ahí hay que dejarlo. Y volver a hacer. 09. Ahora hay que llegar al 4. 16. No, no da. ¿Cómo es este acertijo? No entiendo. 1, 2, 3, 4. Carajo. Y no se puede hacer nada, ¿no? Comenzamos en 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nada. 9. Carajo. Nada, no entiendo qué tengo que hacer. Mover a la derecha hasta el 9, supongo. Pues hasta el 4. Pues al 16. Ahí está, pues. Puta, por unas balas de pistola hemos hecho tanta mierda. ¿Es en serio? Aquí hay una bebida. Bueno, pero por lo menos debe ser un buen round, ¿no? Ahora no tengo. ¿Dónde voy a ir si no tengo mapa? Ya están sonando. Uy. Salida. Uf. Por favor, que sea mapa. Jesús, que sea mapa. Ay, gracias. Otro edificio de apartamentos, qué fregada. Echaremos vistazos. Puta. Puta, me debió dejar, tío. No, todavía no, más bien. Quiero revisar por dónde he venido, por dónde he hecho tal y tal cosa. Voy a ver si al fondo hay algo.
Por ahí he venido. Listo. No hay nada ahí. Al 209 está cerrado y el otro va a estar cerrado. Necesitamos llaves. Abajo. ¿Qué? ¿Qué en el puerto? Uf, qué mal el rollo. El que hace un edificio de apartamentos se hace la pinche plata. Está como una silla de ruedas, está sonando. Primero 105, reviso si hay algo y media vuelta. Había habido algo. Cuidado. Otro acertijito. Hay algo escrito en la mesa. Tres brillantes monedas en cinco agujeros están. En un extremo se halla el seductor de la mujer de Adán. Sopla el viento a espaldas de la mujer. Y aquel que no tiene forma, el nulo. De lejos los tienes que ver. Naciendo junto a la serpiente no está. Es a la izquierda del prisionero donde se pudrirá. Y me van a aparecer los cinco huecos. Pero me falta un medallón. En la mesa hay una hilera de cinco hoyos circulares de 2 o 3 centímetros. Está bugueada esa parte porque debería haber visto. Oh, Jesús, gracias. Bueno, aquí lo dejo, amigos. Gracias por ver, suscribirse y ver este video. Sub like favoritos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.